Demetrio Sodi de la Tijera, candidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional, sostuvo una plática con un grupo de periodistas en donde como tema principal de conversación se abordó la plataforma política del ahora candidato por el PAN a la demarcación. La plataforma que presenta el candidato azul es una política de experiencia, de orden, transparencia, honradez, confiabilidad y sobre todo un gobierno con cero corrupción, además de hacer un cambio radical en la demarcación, un cambio que sea ejemplo a nivel nacional, según declaró Demetrio Sodi. Pero si me meto es para hacer algo radical, ¿no? Para que hagamos algo radical, ¿no? No algo a medias, pequeño, ¿no? Algo que en general sea un ejemplo nacional. Si no, ¿no? Que pierde un tiempo, ¿no? Para hacer un poquito y mejor. No, vamos a hacer algo que la gente diga, sí se puede tener un gobierno transparente, sí se puede tener un gobierno honrado, sí se puede tener un gobierno ciudadano, sí se puede tener un gobierno participativo, sí se puede tener un gobierno ordenado. Sodi pretende ciudadanizar el gobierno, pues creará un consejo ciudadano con el cual pueda someter a negociación lo que se puede hacer o no en la delegación. Una delegación con cero documentos confidenciales, es decir, totalmente transparente y en donde sean los ciudadanos los que decidan qué necesita la demarcación. Yo lo primero que voy a hacer en la delegación, llegando, voy a crear un consejo ciudadano, porque a nivel municipal hay cabildos, y entonces el presidente municipal tiene que negociar con el cabildo cualquier obra, cualquier proyecto, el presupuesto, cualquier decisión. La vigilancia y la seguridad está dentro de las principales metas del aspirante a la Miguel Hidalgo, creando un sistema de videovigilancia y monitoreo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Además mencionó que esta delegación se puede convertir en uno de los principales motores de desarrollo nacional. Creamos un fondo que puede ser de orden de 30 a 40 millones de pesos al mes. Y ese fideicomiso contrata 100 patrullas privadas, como lo hacen, que se puede, legalmente se puede. Es como una seguridad, pero muy coordinada y con Marcelo Ebrard y con la Secretaría de Seguridad Pública, para que trabajen en conjunto. Y ese mismo fideicomiso contratamos 500 cámaras de filmación, o 1000. Y luego ponemos un centro de monitoreo especial de la delegación, que creo que ya habían empezado a hacer. Entonces tenemos un sistema de vigilancia propio coordinado con la policía y financiado por los propios beneficiarios públicos. Son todos los restaurantes, los comercios, todo. Mencionó que a él, Acción Nacional lo nombra candidato por la experiencia y por el conocimiento de la zona, además de competir desde el primer día con la candidata más fuerte, que es Ana Gabriela Guevara, con su grupo de expertos. Y por último mencionó que él admira a la candidata por el PRD como deportista, pero que en realidad la política no es su cancha. Le pintaron el panorama muy facilito, como que iba a llegar y iba a ganar. Y que iba a venir con un contrincante que no tenía el prestigio y el nombre de ella. Y a mí el PAN me nombra para eso. El PAN me nombra porque no tiene en la delegación una gente, no que tenga la capacidad, porque las hay, que tenga el nombre político, la experiencia. Para competir desde el primer día. Si yo no arranco con un conocimiento del 8%, yo arranco con un conocimiento del 60%. Y ahorita Ana Gabriela tiene 95 y yo tengo 85, o sea, ya estamos parejos en conocimiento. Pues bueno, yo la respeto mucho como cualquiera, respeto a mi deportista de ella, pero no es su cancha. Para Difunet, Salvador Alvarado.